Este programa es auspiciado por la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. Muy buenos días, buen domingo para todos. Así arrancamos un programa más aquí en Golf Club por la pantalla del 12. Y quiero compartir un dato con vos, no sé si lo tenías. En Córdoba tenemos las mejores condiciones meteorológicas para practicar este deporte. ¿Y sabes qué? Lo podemos comprobar con el excelente estado que tienen nuestras canchas. Míralo acá en Golf Club. Yo me pregunto en realidad por qué siempre está mirando el piso. Yo no sé si se le perdió algo, se le cayó una tarjeta de crédito, está rezando o no sabe qué decir, pero me da curiosidad. ¿Se lo puedo preguntar? Sí, pero ¿y qué hago? Mire la cámara, la gente del otro lado quiere saber qué pasa en Córdoba, en el golf, y quiere mirarlo face to face, como se dice. Déjeme decirle algo, ¿vamos a hablar de esto? De esto y mucho más, pero era necesario que se lo dijera. A ver, a ver. ¿Sobre ese algo más? ¿Me deja agregar algo? Usted puede explayarse con todo lo que quiera. No solamente hablamos de golf, hablamos de muchas cosas más. Pero era importante que se lo diga. Bien, en primer lugar, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, déjeme decirle que hemos estado en la cuarta fecha por el ranking provincial, torneo organizado aquí en el campo de golf de Las Delicias y organizado por la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. Seguimos acompañando a la Federación de Golf en toda su trayectoria a lo largo del año. Sí, además debo decir que el ranking en cada una de las categorías se ha puesto realmente muy peleado y realmente va a presentar mucha competencia a tan solo dos fechas que faltan. ¿Qué más tenemos? Porque esto es recién el comienzo, ¿no es cierto? Sí, ya en un rato nos acompaña la gente del Yardas Tour con una gran presentación que tienen para esta semana, como anunciamos en el programa pasado. Y además, quiero hacerle una pregunta. Esto no estaba guionado, pero bueno, a ver, ¿con qué me va a salir, Arroyo? Pues estoy pensando, ¿cuáles son las razones por las cuales usted jugaría el golf? Bueno, qué buena pregunta. ¿Y sabes por qué te digo qué buena pregunta? Porque en realidad lo estoy descubriendo ahora. Antes de empezar a hacer el programa, me pasaba como quizás lo que le pasa a mucha gente, que no entiende el golf porque da la sensación que es un deporte pasivo. En un país acostumbrado al fútbol, acostumbrado al rugby, en deportes de contacto, un poco más agresivos, uno se pregunta qué tiene el golf. Y en realidad uno se da cuenta qué tiene el golf, o me pasó a mí, cuando empieza a practicar y estar en contacto con el palo de golf, con el campo de golf y con todo este folclore que se genera. Y en realidad ahí descubrí que es un desafío, como dicen muchos, pero es un desafío con uno mismo y que, digamos, como que despierta habilidades más intelectuales. Me da la sensación por lo poco que lo practico. Bien, a propósito de eso hemos preparado un informe de por qué jugar al golf. Bueno, muy interesante. Y como hay golf local a nivel nacional, también tenemos aquí en Golf Club deporte a nivel internacional y queremos compartirlo con vos. Lo vemos. No sé qué decir, todavía no me cae el 20, pero pues muy contento. La verdad es que fui muy paciente, que normalmente me cuesta mucho ser muy paciente. Pero en estas condiciones y sabía que siempre estaba ahí en la pelea, fui muy paciente, le pegué muy bien a la bola y en la última ronda poteé un poquito mejor y me sirvió. No, pues muy contento. Obviamente la meta al final es calificar, es entrar al web.com. Y pues la verdad, quedan muchos torneos todavía en el año y a seguir trabajando duro para tener este tipo de resultados y brincar al web.
La separación de pies varía según el palo que estemos jugando. En los palos de distancia, los pies se separan el ancho de hombros. La colocación de la pelota en la madera 1 o drive será en la parte interna del talón izquierdo. En el híbrido 17 grados, equivalente a la madera 3, entre la línea del talón izquierdo y la línea del centro de los pies, se ubicará la pelota, al igual que en los hierros 3, 4 y 5. Desde el hierro 6, la pelota se ubicará equidistante a cada uno de los pies. En estos hierros intermedios y cortos, los pies se van acercando hasta llegar a separarlos la mitad del ancho de hombros. Así nos vamos al primer corte en este programa domingo 10 de mayo y quédate ahí pegadito a la pantalla del 12 porque enseguida tenemos unos invitados muy especiales. Quédate, te espero. Sí, ya está todo previsto para comenzar en Altagracia este lunes. Se va a hacer una salida simultánea al mediodía. El golf es un viaje hacia la tranquilidad. Se juega sobre el propio escenario de la naturaleza.